hay que anticiparse. Si nos vamos a hacer un país viejo, gracias a Dios, porque eso significa que no nos morimos, que hemos ganado todas las batallas, si nos vamos a hacer un país con muchos viejos, aceptémoslo y preparémoslo para ello, ¿no? Disfrutemos de este cambio demográfico, que es el mayor éxito que ha conseguido la humanidad en los últimos años, llegar a ser sociedades de viejos. Bestial. Claro.